En este camión me transportan al estadio Castelao. Los organizadores en Fortaleza sí han estado llevando a la prensa, y es que el estacionamiento queda algo retirado, y aquí la curiosidad, me tocó solo, como seguramente no estarán las tribunas del estadio ya a unas horas de que la selección mexicana y Brasil se enfrenten. Una cita con la historia, una cita en la que la selección mexicana tendrá que demostrar que su proceso evolutivo ha dado un paso hacia adelante, y que si bien se han conseguido victorias en categorías menores e incluso en Juegos Olímpicos categoría sub-23, ahora podemos hablar de un triunfo ante la mayor en una Copa del Mundo y en Brasil. Este sí que sería un golpe histórico para la selección mexicana, y ojalá se consiga. Me parece que está la mentalidad, la unión, el estado anímico a tope y también un buen funcionamiento por parte del conjunto mexicano. Me queda la duda de la contundencia. Si por ahí se fallan oportunidades como la de Chicharito ante Camerún, podríamos pagarlo muy caro. Que haya suerte para el equipo mexicano en su llegada al Castelao y ya dentro del terreno de juego.